¿Cuánta charlatanería del procurador decir que ahora van a investigar si los 39 millones de dólares son parte de los sobornos por los cuales tienen sometidos a unos funcionarios públicos? ¿O si esto es en realidad una gran revelación del momento? Es una burla más. Estos sinvergüenzas saben bien no solo los sobornos, sino las grandes sobrevaluaciones en todos los proyectos de la maltrecha Odebrecht. Sin embargo, con este tema de Punta Catalina, estamos hablando del proyecto más sobrevaluado de la historia de la República Dominicana, una sobrevaluación de más de 2 mil millones de dólares. El costo real de esta obra, que de por sí ya es tan dañina para nuestro pueblo y el medio ambiente, fue solo de unos 1.000 millones de dólares aproximadamente, mientras que nosotros, los dominicanos, pagamos 3.2 mil millones de dólares. Entonces, ¿a dónde fueron a parar los otros 2.2 mil millones de dólares? Ese es el gran misterio, no los 39 millones de dólares en sobornos. No sigan jugando con el pueblo. Si fuera solo una sobrevaluación de 39 millones de dólares, estaríamos hablando de un 1.2% del costo de la obra en comisiones. Pero viendo la gran trayectoria de obras de este desgobierno, sabemos bien que ninguno de estos peledeístas ni sus colegas de trabajo se conformarían con esta chiripa. Con esta sobrevaluación tan desmesurada de más de 2 mil millones de dólares, ¿por qué ahora este gran escándalo? Dice que por 39 millones de dólares es risible, más pan y circo para el pueblo. Claro que pagaron eso, pagaron 39 millones de dólares y mucho, mucho más que eso a todos los partícipes de este gigantesco desfalco al pueblo dominicano. El fraude no es de 39 millones de dólares. El fraude consiste en los más de 2 mil millones de dólares que nos robaron. Les quiero dejar inequívocamente claro a estos charlatanes que creen que nos están engañando. En el 2020 pagarán por todo lo que le han hecho a nuestra amada patria y al pueblo dominicano. Hagan lo que hagan para encubrir sus fechorías, con mano dura les vamos a enseñar que la corrupción se castiga y la confianza de todo un pueblo no se traiciona.